Hoy estamos aquí en la sede de la Asociación de AFA, en Almonte, y es que hoy han abierto las puertas y el desayuno es en la misma asociación. Un desayuno en familia, con todos los usuarios, usuarias, y un desayuno que engloba una actividad más y una sensibilización más dentro de la asociación. María, como presidenta de la entidad, cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, pues esto es un desayuno que se hace este año por las circunstancias COVID, pues ha sido un poquito más cerradito, ¿no? Aunque intentamos mantener un poquito abiertas las puertas de nuestra asociación y nuestro taller ante las cámaras, pero bueno, ha sido un poquito más recatadito por el tema COVID. Y bueno, se trata de un desayuno con nuestros usuarios, que aquí los tenemos en el patio, hace un día estupendo y demás, y ahí están disfrutando de su chocolatito con churro. A continuación vamos a hacer la visita a la Virgen, y que ellos, bueno, pues encantadísimos, así que ahora en breve, en cuantito terminen ya con el desayuno, pues nos trasladaremos a la iglesia y visitaremos a la Virgen. Estáis conmemorando la efeméride que se celebra en este mes, pero no lo habéis querido dejar solamente como una actividad eventual, sino que habéis hecho diferentes actividades y además de esta forma darle visibilidad al trabajo que hacéis todo el año, no solamente en la efeméride. Exactamente, sí, esta es una de las tres actividades que hemos organizado este año. Empezamos la semana pasada, el martes pasado, con la mesa informativa, como bien sabéis. Esta semana nos ha tocado hacer el desayuno con nuestros usuarios y la visita a nuestra Virgen. Y ya para terminar con este mes, con estas actividades en este mes del Alzheimer, pues tendremos la cena, que será el lunes próximo, el día 4, y que bueno, que invitamos a que todo el mundo que quiera colaborar y participar con nosotros, porque va a beneficio de nuestra asociación y bueno, para recaudar fondos para seguir adelante con nuestros talleres y demás. Será en el restaurante Oribu y a partir de las 9 de la noche. Contamos con la asistencia de mucha gente también. Además, esa actividad ya es tradicional, ¿verdad? El hecho de convivir en una comida, socializar, contar, compartir también con los familiares es importante en relación a eso. Fíjate, a mí se me... Bueno, hemos saludado a Rocío, María, y se me ocurre cómo les ayuda un desayuno, la gastronomía y además lo nuestro, los churros con chocolate, a ellos, aquí en la entidad. Rocío, cuéntanos. Pues tanto el desayuno en convivencia como la visita a la Virgen de Rocío forma parte dentro de lo que se engloban las terapias de orientación a la realidad. Las personas con deterioro cognitivo poco a poco se van desconectando del medio ambiente y van perdiendo la orientación en tiempo, en espacio y en persona. Este tipo de actividades le hace entrar un poquito más en contacto con el medio que les rodea, entrar en contacto con su propia identidad, recordar quiénes eran, recordar sus tradiciones, recordar qué cosas le gustaba. También, a la vez, al ser convivencia y al estar todos juntos y hacer una actividad agradable y placentera, forma parte dentro de las terapias de prevención de la depresión y prevención de la ansiedad. ¿Por qué? Porque todas las actividades agradables que realicen les refuerza positivamente, les hace liberar serotonina, les hace relacionarse más entre ellos y, en definitiva, hace prevenir un poquito, conlleva prevenir un poquito la depresión, que tiene mucha comorbilidad con todo el deterioro cognitivo. Entonces, siempre que ideamos una actividad en la que se involucre a los propios usuarios, a las propias personas afectadas, nos gusta que entre dentro de la programación de rehabilitación cognitiva que ellos tienen que tener. Normalmente esta actividad aparte tiene más beneficio, porque en circunstancias normales vendrían los familiares, incluso si fuese vacaciones vendrían los nietos, y todavía sería más el beneficio que obtendría. Ahora mismo estamos en circunstancias especiales, ellos igualmente lo disfrutan, forma parte de su rehabilitación, no es un día perdido, al contrario, es un día que les hace mantenerse en el tiempo y en el espacio, se les recuerda qué día es, se les recuerda a dónde va, recuerda su plaza de su pueblo, ven a mucha gente, recuerdan su Virgen de Rocío y sobre todo se comunican más entre ellos. Después también nos da pie a trabajar memoria en posteriores días. ¿Por qué? Porque ahora
esta actividad la podemos ir utilizando como recurso de reminiscencia en futuras terapias de memoria. ¿Qué hicimos tal día? ¿Dónde fuimos? ¿Con quién fuimos? Se va utilizando todo dentro de la propia estimulación, con lo cual son actividades muy positivas. Intentamos hacer varias a lo largo del año. En Navidades vienen a cantarle villancicos, vienen los reyes. Cada vez que hay una fecha importante o marcada, intentamos de hacerla. Pues dentro de 2 semanas, es el día 12, se intenta hacer actividades específicas que recuerden qué se celebra ese día, por qué lo hacemos, para irnos manteniendo orientados en la realidad, que es una parte muy importante de las terapias y es la que más base científica tiene dentro de la literatura científica. Entonces, yo agradecida de que nuestra Junta lo tenga muy en cuenta. Y lo que dicen, ¿sabe? Dentro de este mes completo de Alzheimer, es importante que la gente colabore, que la gente se vuelque, que la gente ayude para poder seguir haciendo este tipo de actividades y para poder seguir prestándole la ayuda que necesitan y para que nuestra junta directiva pueda seguir manteniendo a técnicos que sepan ejercer este tipo de funciones. Muchísimas gracias. Además, los churros con chocolate nos recuerda hasta nuestra infancia, ¿eh? Sí. Y hasta los días de feria. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, que están muy ricos y que nos traen muchos recuerdos y seguro que a ellos muchos más que a nosotros. Sí. Sobre todo porque los churros con chocolate, fíjate, es curiosísimo, siempre nos evoca compartir y haberlos comido en familia, ¿no? A buenos recuerdos, a buenos momentos, ya que se van perdiendo los recuerdos, por lo menos que los buenos permanezca. Y las sensaciones, también se hace estimulación olfativa, gustativa, lo que es la memoria sensorial, que es la última que se pierde. Hay muchas terapias que no pueden realizar algunos de los usuarios porque están ya en fases más avanzadas, pero la memoria sensorial es la última que se pierde, entonces de este tipo de actividades se benefician todos, los que están más leves y los que están un poquito más avanzados, con lo cual es redonda. Pues sí, la verdad que sí. Y yo, bueno, si me permitís una última cosita, agradecerle a Paqui, que ha sido la promotora de los churros y del chocolate, decirle que estaban buenísimos, que muchísimas gracias. Paqui es la familiar de uno de nuestros usuarios y ha tenido la atención de traernos eso y bueno, no quería dejarlo pasar por alto, ¿vale? Así que Paqui, muchísimas gracias. Mira, terminamos con ese mensaje que tenéis en vuestra enara de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias en Doñana. Están en Almonte, pueden venir a visitarlos, apoyarlos, a ver todo lo que hacen. Me encanta siempre, me ha gustado el mensaje que tenéis en ella. Unidos brillará el sol también para ellos. Muchas gracias por dejarnos estar la tele siempre en todas vuestras actividades, por llamarnos, muchísimas gracias por hacernos formar parte del gran importante trabajo que hacéis. Gracias. Gracias a vosotros porque sabemos que siempre estáis ahí. Muchísimas gracias. María, verse libres por su santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.